Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venido adorémosle. Al Señor, al gran Rey, venido adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia. Thank you.
perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Eres una ciudad fuerte. Abre las puertas para que se use con tu sol, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y no mantiene la paz, porque confía en ti. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo.
nos ha suscitado el Señor. Una fuerza de salvación, según lo había predicho por la obra de sus santos profetas. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, que sin ti nada podemos hacer.
Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que en este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por todos los hermanos que están sufriendo las consecuencias de estos fenómenos naturales, temblores, huracanes, y que requieren la solidaridad entre ellos y por ellos. Todos, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Madre de Dios, donde está tienda nuestra plegaria de la necesidad y de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque con gran misericordia nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanas, hermanas, hermanos, a este Monte Santo de encuentro con Dios a través de Santa María de Guadalupe, enviada para traernos a Jesucristo en tiempos muy especiales hace siglos y en cada momento de la historia de nuestro México, en situaciones sociales provocadas por nosotros mismos o por situaciones naturales, pero ambas requieren de inteligencia, de fe madura, de generosidad solidaria. Y es cuando de veras damos los frutos de este encuentro en este Monte Santo, cuando visitamos a Santa María de Guadalupe. Ojalá que después de este encuentro con María nos llevemos a Cristo y decidamos hacer algo por los hermanos que están en serios conflictos, en serias esperanzas ante tanta desgracia natural o social. Bienvenidos todos. Hoy recibimos con agrado a nuestros hermanos la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, tan antigua y también tan presente y pues cada vez más comprometida en cosas muy concretas, demostrando así su amor por la Virgen de Guadalupe. Los invito a todos a pedir perdón por cuantas veces nuestra fe queda hermosamente celebrada en los templos a través del culto, pero se nos olvida bajar del Monte Santo después de hablar con Dios y hacer lo que Jesús hizo. En cada lugar que encontraba al necesitado, era una esperanza, una luz, una alegría para esa persona necesitada. Y esto es lo que tenemos que reflejar nosotros. El Evangelio de hoy nos lo dirá. Pidamos perdón si no lo hemos hecho así. Y digamos confiados, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concede, Dios Todopoderoso, que a todos los que celebramos el glorioso nombre de la Santísima Virgen María, ella misma nos obtenga los dones de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Hay momentos de la vida que quisiéramos que Dios nos hiciera el trabajo que nos corresponde. Por favor, dejemos hacer ser Dios a Dios y nosotros aprendamos a ser sus hijos.
pero que tengamos los criterios de Dios para tomar decisiones en nuestra propia historia. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades, y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre. Cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya.
fresco. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. La palabra de Dios es tan rica que siempre guardando sentido común con lo que ahí se narra, se puede interpretar y aplicar desde muchos ángulos para iluminar y transformar todas nuestras realidades desde la vista de Dios, nuestro Padre, desde la enseñanza de Jesús. Y desde luego haciéndole caso al Espíritu Santo, quien es el que nos va diciendo la verdad de las palabras y acciones de Cristo y hacia dónde debe de caminar la Iglesia, que para eso fue fundada por Cristo, para evangelizar cada época, en cada circunstancia, con los hombres y mujeres de cada momento histórico. Y hoy quiero fijarme simplemente en una lección de tipo pedagógico, la manera de ver al ser humano y enseñar la mejor forma de acercarle los medios y se realice en plenitud este ser humano. Con un subrayado fuerte de tipo espiritual. Pero en este caso no me refiero a lo espiritual en cuanto a devociones particulares que todos tenemos y la Iglesia guarda con gran celo, con gran valor y respeto. No, tampoco la que nos enseñaron los grandes fundadores que siguieron a Cristo en su momento. No, sino en la espiritualidad permanente, sustancial de la vida cristiana, que es creer y seguir a Jesucristo, buen pastor. Identificarse con Él, con su sentir, con su querer, con su actuación, porque Él es la ley de Dios. Es la última palabra de Dios, es el camino, la verdad y la vida para nosotros. Cada quien según su campo de acción, su ministerio laical o ministerio ordenado,
debemos estar siempre muy claros en esto de la espiritualidad, de la identificación y seguimiento de Jesús, buen pastor, y más nosotros como sacerdotes. Pero ustedes también, porque análogamente pastorean sus familias, sus trabajos, sus culturas, la tierra, etc. Pues bien, desde la creación es una enseñanza pedagógica de cómo Dios ve y hace las cosas. Llamó a la existencia todo lo creado por Él mismo. ¿Y no lo echó a andar? Eso no lo explican los científicos y ojalá que todos fuéramos más cultos en ese aspecto. No como una doctrina religiosa infalible, pero sí como un modo razonable de entender los detalles de la creación, donde sigue siendo la verdad principal aquel que llamó todo a su existencia, pero lo acompaña en su evolución, lo acompaña en la historia al ser humano, lo acompaña en los acontecimientos que vive de alegría, de esperanza y también de dolor, de tragedia del ser humano ante todo. Ahí lo vemos. Y como señal, como un botón de ejemplo, toda la historia de Israel y en él se han de ver todos los pueblos, cómo el Señor acompaña a su pueblo, lo alienta, lo corrige, lo ama, lo sana y lo acompaña hasta su plenitud. Y la plenitud llegó en Cristo Jesús. La palabra eterna, el Dios inalcanzable, el Dios innombrable, se abaja. Ahí está el gran principio pedagógico y espiritual del buen Dios en el que creemos. Él es el que toma la iniciativa y se abaja. No es nuestra ansia de lo divino, que también lo tenemos. Pero no eso es lo que produce a Dios o produce nuestra religión en nuestro caso. Es Él el que toma la iniciativa y se presenta, y su palabra se hace humana a través del vientre de María por obra del Espíritu Santo. Él es el que se humaniza. Él es el que responde a esa ansia de lo divino, de orden, de sentido de la vida, de trascendencia en medio de lo ambivalente, de lo fluctuante de la vida, de lo pasajero y frágil que es la vida. El ser humano ante estas realidades ensaya preguntas y respuestas más o menos razonables que le ayuden a darle un poco de orden a su alrededor y sentido a su caminar por la vida. Pero quien responde realmente a estas ansias es Dios mismo, el que toma nuestra condición humana. Y Jesucristo en concreto, una y otra vez, repite esta historia, esta pedagogía amorosa de abajarse, de volver al Padre, de escucharlo, de presentarle las diversas realidades y bajar de ese encuentro amoroso, de ese monte, para actuar. Y lo vemos una vez más. En su trajín evangelizador, teniendo un plan, porque no da golpes al aire, sino un plan, Dios mismo, Cristo mismo, prevé lo que hará más adelante, llama a 12 para que vivan con Él, les enseñe y a su tiempo los enviará con la fuerza del Espíritu a continuar la misma obra. Pero mientras tanto sube al monte. No sabemos ciertamente de qué habla, pero el Padre Nuestro, que así le llamamos, sabemos de qué pudo haber hablado muchas veces Jesús. Sabemos por su actuación lo que pudo haber dialogado con su Padre, mostrándoselo, escuchándole, tomando conciencia, determinaciones y bajar. Bajar, no se quedaba mirando las realidades felices o tristes. No iba al monte al encuentro con su Padre a platicar y encontrar la paz interior y quedarse no, con el debido respeto de los que tengan ciertas expresiones, que luego nosotros faltamos el respeto a las culturas por andar haciendo turismo pseudo espiritual, copiamos cosas que ni entendemos, que tienen miles de años en otro contexto cultural, que Dios tiene muchos caminos. No, eso no busca Jesús. La paz se da como una consecuencia, pero no buscamos la paz interior como un fin en sí mismo.
sino el encuentro con Dios que nos aclara, nos ilumina, nos fortalece, nos alienta, nos devuelve a las realidades cotidianas, dolorosas o alegres. Y así le hace Jesús. Cada vez que hay un encuentro donde ha de hablar cosas importantes y no tonterías, y seguro que vuelvo a repetir, habla de realidades de sus hermanos. No habla del tiempo como un tema de café. Habla de cosas reales y concretas. Reales de esa futura iglesia que continuará su obra. Y baja y dice que le presentan los enfermos y se dedica a eso, a sanar. Y no solamente en ese momento, de mil maneras sana. Porque para él la salud no es solamente el cuerpecito, es la mente, es el espíritu, es la comunidad, la familia, la tierra, el trabajo, la cultura, es todo. Y por eso las pocas narraciones que hay demuestran de qué manera sanaba y salvaba el buen Jesús. Con esto más que suficiente para entender la pedagogía de Jesucristo, del buen Dios, y de veras, si queremos una espiritualidad sólida, permanente, de donde se derivan las demás espiritualidades cristianas católicas, pues aprendámosle a Jesús. Hoy especialmente venimos a este Monte Santo. Nos encontramos con María de Guadalupe, que vino como embajadora del Evangelio vivo, que lo trae en su santo vientre y es Jesucristo. De cara a realidades, no para hacernos tontos, adormilados, evasivos de la realidad, rosas, religión barata, sino religión verdadera y profunda. Las realidades se presentan a Dios y a la luz de Dios se ven y se transforman por la acción de sus hijos. Y así es, María nos trae a Jesús en momentos históricos muy concretos. Y hoy volvimos. Tal vez en eso viene la motivación de la manda, la peregrinación misma, las devociones, la salud, el dinero, los hijos, el amor. 20.000 cosas muy importantes. Pero la más importante debía de ser que todo fiel peregrino y toda la iglesia que peregrina en el tiempo, en el espacio, en los acontecimientos, es encontrarse con Dios como Cristo, para hablarle de las diversas realidades que van viviendo, los desafíos y oportunidades, esclarecer criterios, tomar decisiones y bajarse del monte, o sea, nosotros bajaremos de este monte Tepeyac a ver qué vamos a hacer. Hay gente que cotidianamente sufre y pasamos por la vida dándonos autoguacalazos de pureza, de racionalidad, de evasión. No oí, no vi, no me toca a mí. O estos son unos pilluelos, o esto y lo otro. Y empezamos con tonterías en la cabeza para evadir ser unos buenos samaritanos. Eso es lo ordinario, pero extraordinariamente tenemos problemas, consecuencia de desastres sociales por la maldad humana, pero también desastres por fenómenos naturales. Y no podemos decir de que basta mirar los aparatitos, que por cierto, a ver si ya aprendemos a usar los aparatitos. Dejemos de estar agarrando los mensajes sin averiguar el origen, el sentido racional que esto tiene. Y se lo enviamos a todo mundo y nos inundamos de basura, auténticamente basura, de merolicos, desinformantes. Que sea un gran medio de red social, pero del amor, de la cultura, de la conciencia social, de la solidaridad efectiva, no de boberías, que va a venir un terremoto de 13 grados. ¿Cómo no? Para entonces se acabó el planeta. Un poco de ciencia, por favor. A veces la religión nos recuerda que no somos tontitos y que la ciencia es un regalo de Dios, sabiéndola usar como la tecnología. Dicho sea de paso, pues. Entonces no nos podemos contentar con lo que dicen los medios y a veces con ciertos sesgos de dramatismo exagerado del momento, de la imagen, gritan y eso y el otro y más allá y repiten la misma hasta que se va borrando el sentido de la noticia y la respuesta que podríamos dar en nosotros, porque así operamos los seres humanos. Nos desgastamos
en las cosas buenas y malas, y terminamos por no ver nada y no reaccionar adecuadamente. Nosotros tenemos que aprenderle a Jesús con todos los aparatos y ciencia que tengamos, y bajamos y vemos qué está pasando en todo el Istmo y parte de Centroamérica, y qué pasa al norte de nuestro país y en las costas, y qué pasa en Estados Unidos, a pesar de que dicen que es el país más poderoso, donde hay enormes y terribles contradicciones sociales, morales, culturales. Y nosotros no podemos pasar como el sacerdote o el levita de la parábola del buen samaritano, sino como aquel que tenía fama de mal judío, casi rayando en lo pagano y hereje, pero es el que se condolió de corazón del sufrimiento del sufriente del camino y lo atiende, se involucra, se compromete, se compromete. Eso es religión, eso es fe, eso es hablar con Dios en su monte santo y regresar a la vida real para hacer algo, para ir quitando los clavos de Cristo, limpiando la sangre de Cristo de tantos necesitados de mil maneras. Algo podemos hacer. Estos sacerdotes que estamos aquí, esta institución basílica, estos peregrinos que vienen por miles y pudieran voltear para allá, Zacatecas y Veracruz está presente en los peregrinos. Algo podemos, no me gusta usar la palabra deber porque la hemos vaciado de su sentido, pero sí, debemos ser congruentes con la fe. De este monte donde nos alimentamos de la Eucaristía, del Evangelio, del encuentro con María, a la realidad que nos desafía y nos da oportunidades para hacer los signos de Cristo. Esa es religión, eso sí es catolicismo, eso es ciudadanía seria, eso sí da alegría y esperanza. De pie, por favor. Pidamos pues, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y nosotros, a ejemplo de Él, nos ayudemos con auténtica solidaridad y oportunidad. ¿No? Todos te rogamos, Señor. Te rogamos. Okay. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos, como un niño en brazos de su madre, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino, oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, oremos. Te rogamos, Señor. Una vez más, por todos los damnificados y por este hermano que hoy hemos mencionado, para que los brazos largos del amor de Dios sean concretos en los brazos largos de nosotros. Todo esto te lo pedimos por María, nuestra tierna Madre de Guadalupe, por Jesucristo que nos acompaña, por su Espíritu que nos ilumina. Todos decimos amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Yeah.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María haga digna nuestras ofrendas y que al venerar su santo nombre seamos agradables a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y con tus santos te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de resurrección, especialmente todos aquellos que han muerto recientemente a causa del terremoto, de los huracanes, de toda la crueldad humana, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzi y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a pedirle al buen Dios, como Cristo nos enseñó. Ya están las peticiones esenciales en la oración del Padre Nuestro. No necesitamos más, ahí está. Venga tu reino, hágase tu voluntad, perdónanos, danos el pan. Ven, Señor. Ahí hay mucho que hacer, que trabajar después de haber orado. Digamos pues, como Cristo enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, ven que
Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Les pedimos a nuestros hermanos de la diócesis de Zacatecas que no comulguen en esta misa. Su misa será la próxima con su señor obispo. Gracias.
De pie, por favor. Oremos. Que por intercesión de María, la Madre de Dios, obtengamos, Señor, la gracia de tu bendición, para que cuanto celebramos su venerable nombre, recibamos su auxilio en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. Amén. Amén. Un momento, les recordamos lo que ya saben. Todos los 12 a las 7 de la tarde se hace un rosario del amor guadalupano en este recinto y empieza ahí atrás de la estatua que representa a San Juan Pablo II. Traigan sus instrumentos para rezar y para guarecerse de las lluvias. Y se va a tener presente a los hermanos que sufren, pero encuentren solidaridad de nosotros. Están invitados todos. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bien.